Hola gente del canal de Adrián S. López, estoy muy contento de estar haciendo un nuevo video. Y bueno señores, hoy iniciamos, hoy es un día especial porque vamos a iniciar con el Let's Play de GoldenEye. Quiero aclarar unas cosas. Nunca en mi vida había hecho un Let's Play. Nunca en mi vida, esta va a ser la primera vez. Y qué mejor con mi primer videojuego que me regalaron hace bastante tiempo para la vieja consola de Nintendo 64. Así que estoy bastante emocionado por volver al canal de Adrián S. López y además empezar con estos llamados Let's Play. Espero que les guste. Vamos a iniciar con GoldenEye, señores. Ya como lo vieron en la introducción, vamos a iniciar con la primera misión, que viene siendo Dam, que es la presa de la primera parte de la película. Vamos a empezar, vamos a hacer los tres niveles, y ya conforme al tiempo vamos a ver si nos pasamos algunos niveles o qué tal hacemos. Pero vamos a pasar primero en agente. Ok, solamente dice que saltemos de la plataforma. Ok, vamos a dar start. Y bueno, es la primera vez que me pongo a hacer este tipo de videos en Let's Play. Nunca me había puesto a hacer un Let's Play aquí en Adrián S. López. De hecho, mi amigo Cebollón es el que es el profesional aquí haciendo los Let's Play. Es el que hace su trabajo ahí, podemos decirlo. Donde se pone más reconocido. Miren. Da risa el cerro, como que no lo hicieron bien las gráficas cuando lo emularon, cuando hicieron el ROM. Bueno, vamos a... Ok, vamos a irnos para acá. Huevos. Estos niveles me los he con la palma de mi mano. Como la palma de mi mano me los aprendí estos niveles cuando estaban morrito. Ok, a ver, vamos a ver cómo se cambiaban estos. Mira este güey. Pero dale. A ver. Aquí le tenemos que dar con el sniper, pero espérate, que hay un vato. Había dos ahí. Ahí está. Apenas ese primer nivel ya me están matando. No tengo mucho sin jugar GoldenEye. Vamos a sacar el sniper aquí. Ah, no, eso es el sniper. Espérate. Ya me vieron ahí. Ahí va. A ver, vamos a ver si le damos ahí. Perfecto. Y hay otro vato ahí. A ver, vamos a ver. Aquí, mero. Bien. Ahora vamos con este vato. Bien. A ver, falta otro ya, ¿no? Sí, es el que está aquí. Oh, que la bestia. Es que esta cosa... ahí está. Ok, vámonos a irnos ahora con el... con la Walter PPK, pero aquí le dicen la PP7. De hecho, toda mi vida la conocí como la PP7, o sea, no la llamaba Walter PPK. A ver, aquí está el chaleco antibalas, si no me equivoco. Dale. Vamos para abajo. Bueno, aquí no ocupo tanta munición, ya que es el nivel, la dificultad agente nomás. Déjame irme para acá. Ah, no, aquí no está el vato. Aquí está la esquinitera. Luego es un pedote porque... Ah, mira, aquí está el vato. Mira, vámonos ahí. Mejor con la Walter PPK. Ah, le estoy tapando el camión ahí. Ahí va. Ahí viene. Aquí arriba no me acuerdo qué había. Pero vamos a ver. Tenemos tiempo. Ah, no. No había nada. En fin. Vámonos a abrir esta... Ok.
Y recuerdo que aquí estaba el general. A mí siempre me gustaba quitarle la gorrita, nomás que te da. Aquí hay otro vato, si no recuerdo. Ah, no. Oh. Bueno, esto no lo tengo que hacer en este nivel. Ok. Ok, vámonos. Allá a lo lejos está una isla que en su momento fue de prueba. Allá, mira, la alcanzan a ver. En su momento fue de prueba. Según esto iban a modificar la misión, pero la dejaron totalmente normal. Sin. Y la desaparecieron del mapa, esa isla. Oh, que la bestia. Bueno, aquí me gusta. Muérete. Muérete. Ahí está. Y ahora vamos a agarrar de sniper a este vato. Vamos a snipear con este vato. Ay, no, ¿a dónde vas, pues? Ahí va. Bien. Ah, aquí el vato también. Bueno, antes de irnos vamos a matar a este güey. Nomás que... A ver, también a este güey, ¿para qué? Bien. Ok, vamos a tirarnos. Ahí va. Acá sale a ver. Bueno, ya pasamos lo que viene siendo agente. Solamente que aquí no entiendo por qué no se me marca, a lo mejor. Bueno, vamos ahora a pasarlo en agente secreto. Al agente secreto y después en doble cero. Y así vamos a terminar nuestro primer let's play de GoldenEye en la primera misión. ¿Qué más? Pues vamos a iniciar esto. Ahora el mismo nivel, nomás que ahora en una dificultad más profesional. Y bueno, señores, le quiero recomendar otro canal de let's play que está... muy entretenido, es de un gran camarada. Su nombre es Cebollón. Bueno, su nombre es Cebollón, así que por el mismo canal se llama Cebollón también. Mira este vato, pues, ¿a dónde vas, güey? Ahí está. Y su canal está lleno de let's play. Él es el que más hace let's play de aquí. ¿Qué más? Y son muy entretenidos sus videos ahí para que los vean y se entretengan un rato. Uy, por fin. Muy entretenidos. Sí. Y han puesto aquí, ¿no? Ah, aquí está. Tiene el let's play de varios videojuegos. Pokémon, Airbound. Bastantes videojuegos. Bueno, aquí tenía que agarrar los sniper, pero bueno, yo creo que se me hace más rápido llegarles a balasear así, a ver. Vamos a ver. Ay, güey. Buen momento para quedarme sin balas, Me gustaba como se quedan agonizando después de que le pude pintar la ropa. Pero te falta uno aquí. ¿Quién es? Ok, a ese lo matamos.
ya la ves, este no estaba ahí. Aquel vato si suena... Bueno, no es problema que prenda la alarma, pero bueno, al rato se vienen más soldados y aparecen de donde no... De quién sabe dónde aparecen, pero salen un friego de soldados. A ver, creo que aquí vamos a ocupar, porque el general que está aquí está más como más pesado en esa dificultad. Ok. Vámonos. Ok, creo que aquí ahora sí ya tengo que poner esto. A ver, vamos a ver qué objetivos eran. Ok, objetivos, neutralizar las alarmas. Ok. Las alarmas. Ok, aquí está la primera apenas. Ok, ahora vamos ahora a neutralizar todas las alarmas de acá abajo de... Ah, sí, a la vez este se va a pegar Rambo. Ok. A la bestia. Creo que el vato de aquí arriba. A la vez se vienen. ¡Ay, güey! Y a ninguno le doy, ¿no? ¿Dónde va aquel güey? Aquel güey me da miedo. ¿Dónde van esos güeyes? Siento que alguien sonó la... puso la alarma. Pero bueno, vamos a irnos a la siguiente alarma. Mira, esta es la alarma de general. A ver... aquí hay soldados en el plano. Ahí está. Ay, a la bestia. Sería como que me mataran aquí, no lo dudo. Ay, güey. Bueno, ahora sí nos tiramos. Jerónimo. Igual, en este nivel había una parte beta donde te tenías que tirar del bungee, pero ibas bajando poco a poco. Eso lo quitaron, no sé por qué, si estaba más entretenido. De hecho, cuando llegabas allá abajo tenías que usar el láser para abrir lo que viene siendo la el cuadro para que puedas entrar al lugar, al segundo nivel, podemos decirlo así. Ok, ahora entramos al DEM. DEM, es maldición, demonios, mentira. A ver, ahora entramos al 00 agente, agente 00. Neutralizar todas las alarmas, salir el cover mode, interceptar data backup. Wow. Ok, vamos, ahora se nos complicó un poquito más. Yo creo que la misión más difícil de agente 00 es la del silo, donde está el misil. Esa es la más difícil, me acuerdo que tardé bastante para poder llevarlo. Pasarlo más que nada porque tardé bastante. Bueno, no ocupo el sniper ahorita. Aunque sea más táctico todo, pero... ahora vamos a atajarlos de sorpresa este cuarto. Vámonos.
Mira, voy atrás del camión, como toda una película de James Bond. Asómate, guardia. Asómate. Bien. Ah, Simón, no puedo agarrar sus armas. Se desaparecen antes de tiempo. A ver, aquí está. Ándale, ya tengo munición. Ok. Hagamos ese desmadre. Ok, este vato me va a sonar la alarma el güey. Pero huevos, tío. Ok, ahora vamos a irnos para acá. De hecho, lo vamos a apagar de una vez. Ay, güey. El arma de general. Mira que va. Me gustó como sonaba esta pistola. A ver, ahora que dice que pongamos el cover mode, ¿verdad? Ok. Me acuerdo cómo se ponía esto. Bien. A ver, ¿cuál es la siguiente misión? Bueno, el objetivo es neutralizar todas las alarmas. Bueno, vamos a irnos ahora a neutralizar todas las alarmas. Después ya bajamos y... hacer esto rápido. Ok. Y lo lleva un... No me acuerdo dónde, pero decían que aquí estaba la cara de Donkey Kong, en uno de los cerros. Ok, ahora ya vamos a bajar por aquí para... ¡Pinche vatos! Bien. Aquí vamos a ocupar esta. Ok. Aquí va a estar un vato, mira. Ah, no. Ah, era en el otro. Aquí mero. Ah, aquí está. Vámonos. Headshot. Bueno. ¡Ay, güey!
no creo que mate a uno. Chichito. Ay, güey. Dámela. Bueno, aquí me tengo que poner bien. Ay, güey. Ah, los robots matan a uno. Aquí le tengo que dar una bofetada al güey. Bien. Ya se me acaban las municiones de todas las armas. Nomás tengo 20 balas de esto. Bien. Vamos a esquivar todo esto. Ok. Me pregunto por qué no fui por el chaleco antibalas. Qué bruto, Bani. ¿Qué pasaba? Lanza, ya me mataron, me van a matar estos güeyes. Estoy a un disparo de que me maten. Y apenas en el primer nivel el Let's Play, por Dios. Mira, es lo bueno de las gráficas, mira. Mira nomás, mira. Ya por mientras sé cómo actuar, mira. Ay, güey. Me hagan a irme por el chaleco, pero arriba ya están los vatos también. Y eso que me falta más. Ay, güey. Tengo que aprovechar esas ondas y ir a... Se mueve para acá. Ay, no manches. What the fuck? Se trabó esta cosa. A ver, vamos a ver qué pasó. Sí, creo que se trabó. Bueno, pues aquí vamos a cortar el display. Prometo que ya... Les voy a enseñar cómo pasé el otro nivel. Y bueno, gente, aquí cortamos el video del Let's Play. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado bastante. Nos vemos al próximo episodio del Let's Play GoldenEye. Espero que les haya gustado. Así que me despido con... Sin mayor palabra me despido. Así que nos vemos al próximo Let's Play. Cuídense bastante. Ya saben, entra al canal de Cebollón. Y por favor, si no se han suscrito al canal de Adrián S. López, se los voy a agradecer bastante. Así que esto es todo.